Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, las disculpas del caso que se cerró la sesión y nos abrieron una nueva. Así que, ni modo. Quedamos a medias, pero ya vamos a esperar que se incorporen todos los demás y vamos a continuar, ¿ok? Problemas tengo. Pues sí, cositas que pasan. Pero ahí vamos. Vamos a tener que iniciar de nuevo porque si no, nos va a quedar incompleta la sesión. Recordemos que la sesión está siendo grabada, ¿ok? Bien, vamos a esperar. En el archivo de ayer vamos a probar, ¿verdad? Sí. Bueno, empecemos entonces como si nada ha pasado y como que nos acabamos de conectar, ¿ok? Sesión 20. Este, nuestra última sesión de Excel básico. ¿Y qué vamos a ver ahora? Nuestra agenda. Saludo, bienvenida, presentación del contenido. Toma de asistencia, desarrollo y cierre de sesión. Entonces decíamos que vamos a ver los gráficos estadísticos. Modificar tipos de gráficos, el título del gráfico, aplicar formato a los elementos del gráfico. ¿Y cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. ¿Ok? Entonces estábamos viendo la parte de cómo cambiar un tipo de gráfico. Lo primero es seleccionar el gráfico, luego en la ficha diseño de las herramientas de gráfico que estamos viendo ayer, que aparecen únicamente cuando el gráfico está seleccionado. Damos clic en cambiar tipo de gráfico, este botoncito que usted ve acá, y luego seleccionamos el nuevo tipo de gráfico, que están aquí agrupados por tipo, columna, línea circular, barra y todos los demás que vemos ahí. Una vez seleccionado el que usted quiere, le da aceptar y listo, se realiza el cambio. Ahora, el título del gráfico lo podemos cambiar de dos formas. La primera es seleccionando el gráfico, luego en las herramientas de gráfico, seleccionamos la opción título de gráfico. Marcamos la opción encima del gráfico, modificamos el texto y listo. La segunda es primero seleccionar el gráfico. Al lado derecho se encuentra el botón del signo más, damos clic, seleccionamos la opción agregar título por encima y luego modificar el texto y listo. Esta segunda parte la hicimos ayer. Hoy la vamos a reforzar y vamos a ocupar también la primera forma. ¿Listo? Dar formato a un elemento del gráfico. Al seleccionar el gráfico se muestra la ficha formato, que ya la estuvimos viendo, pero hoy vamos a aprender a aplicarle el formato a los elementos que nosotros podemos modificar. ¿Cuáles son esos elementos? El área del gráfico, el eje de X, de Y, las leyendas, el título, la categoría, series, etc. Eso es lo que vamos a practicar el día de hoy. Y vamos a ver la práctica para este día.
el archivo, vamos a compartir, es este ejemplo 2. Mientras usted lo va cargando, yo le tomo asistencia. Por favor, ya sabe cómo procedemos acá. Listo. Bien. Milton Omar. Milton no entró. Ok. María Daisy. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Miguel Alexander. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Margarita Guadalupe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adán Timoteo. Fabiana. Melvin Alexander. Presente. Muy bien. Yasmín Abigail. Presente. Muy bien. Alba Carlene. Presente. Muy bien. Benjamín Giovanni. Presente. Ok. Emiliana Marcela. Presente. Listo. Axel Javier. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gabriela Soliet. Presente. Bien. Ahorita le pongo Jacqueline Ibania. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zaira Abigail. Presente. Listo. Marvin Ayala. Presente. Bueno. Rocío Elizabeth. Presente. Listo. Muy bien, entonces solo faltó Milton, Adán y ya. Ok. Bien, antes de continuar con el desarrollo del tema, vamos a realizar la encuesta. Por favor, ahí en WhatsApp nos compartieron un enlace. ¿Sí? Vamos a ver, lo vamos a cargar. Vamos a ver. Se los voy a pasar. En el caso que no lo pueda abrir ahí en el WhatsApp, se los voy a poner acá en Zoom para la encuesta. Se las voy a poner también en pantalla. ¿Sí? Esta es. Cárguelo, por favor. Cuando ya estemos todos listos, me dice, para que podamos continuar. Ya estamos. Sí, ya. Muy bien. Perfecto. Igual en Zoom les acabo de poner la información por cualquier cosa. Donde dice ingresa el número completo de orden. Ahí dice orden de inicio. Usted lo copia
y lo pega. Ese es el número, mire. 29811-8017-0026-2023. Buenas noches. ¿Quién me hablaba? Yo, Omar. Ah, Omar, ok. Gracias, gracias. Ahorita me activo. Ok. ¿Cuál dijo que era la... Ahí está en pantalla. Para que no se confunda. Es que estoy del teléfono. Porque ahorita no. Entonces no lo alcanza. A ver. Vaya. 29, 8. ¿Sí? 11. 29, 8, 11. Sí, perdón, 29, 8 le dije, ¿verdad? Sí, 29, 8. Okay, 29, 8, 11. 11. ¿Sí? 80 87 17 guión John, sí 00 00 26 26 diagonal, sí 2023. Okay. Bien. Donde dice nombre completo, escriba por favor su nombre completo. Así como aparece en su DUI, por favor, nombre completo. Y en el correo, ponga el correo que está ocupando habitualmente. Registrado, ¿verdad? Uh-huh. Sí, con el que esté sea registrado de menos. La empresa de okay. Nosotros que trabajamos con ADCB. Espéreme, vamos por partes. El correo ya está, es un número con el que usted se registró también, pone su sexo. El departamento de residencia es donde usted vive. Sonsonate, Santa Ana, La Libertad, San Salvador. O sea, igual la parte del municipio donde usted habita. ¿Ok? Nombre del proveedor. Aquí, pero me voy a bajar un poquito. Va a seleccionar este, mire. Regal Products Inc. El Salvador. Buenas noches, Adán. Ok, estamos haciendo la encuesta. El que dice Regal Producto. Regal Products. Este, mire. ADCB. Ese mismo. Este es el de nosotros. El nombre del curso, Excel Básico. Uh-huh. Nombre del curso, Excel Básico. Ok, con la parte de arriba estamos bien, ¿verdad? Empresa donde trabaja, ahí va a poner el nombre de su empresa, la razón social, ya le digo. Tengo que mover esto otra vez. Vamos a ver. Por ejemplo, los que estamos, primer banco de los trabajadores de Santa Ana, ¿verdad? Y los presente. Otros, muy bien, los otros servicios integrales consolidados SADCB. Ok. Uh-huh. Y por aquí hay un
Publimagen S.A.D.C.B. Ok, entonces ahí en que hice la encuesta. Aquí está. ¿Cómo es servicios consolidados? Ahorita se lo doy de nuevo, denme un segundito. No, servicios, se los voy a copiar y pegar. Servicios integrales consolidados S.A.D.C.B. Se lo puse ahí en el chat de Zoom. Ok. Aparte de eso, llena aquí usted como lo considere, ¿verdad? No le voy a decir yo qué poner. Aquí usted lee la pregunta y marca lo que usted considere. Fecha que inició el curso va a marcar 1 de junio. A 1 de junio. No, inició el 1 de junio y termina hoy, 29 de junio. Continúa contestando. Y cuando usted ya le dé aquí enviar, le va a aparecer una pantalla donde le dice gracias. Y necesito que haga esa captura de pantalla y me mande la imagen por WhatsApp, ahí en el grupo. Le pone su nombre, ¿verdad? Para saber quién es el que me lo está entregando. ¿Sí? ¿Iniciamos cuándo? Dijo el 21. Iniciamos el primero. El 1 de junio. Termina el 29. Y terminamos hoy 29. Perdón, ¿cómo dijo que se llamaba el nombre del proveedor con el que se capacitó? El nombre del proveedor. Aquí en las opciones. Regal Products Inc. El Salvador. Okay. Ya, gracias. Bueno. El nombre del curso, perdón. Excel básico. Okay, gracias, Nancy. Bueno. Muy bien, gracias a los que ya enviaron la evidencia. Vamos a esperar a los compañeros. Y si está haciendo calor.
Ok, van 9. Adam, en WhatsApp, porfa. Ahí me lo están enviando. Ya se lo envié a WhatsApp también, teacher. Ah, ok, ok. Gracias. Lo que pasa es que no vi su nombre por ahí. Será el que dice... no sé qué. Espérenme, ahorita verifico. Pero sí, ya lo envié. Quizás el que no tiene nombre es. Ajá, porque tengo uno sin nombre. Sí, teacher, sin nombre soy porque soy el único que ya me aparece enviado. Ah, vaya. Está bien. Listo, quiero ver entonces. Tengo. Me faltan todavía. Completemos, porfa. Gracias, Zaira. Bien, todavía me faltan 4. Okay. Adán ya entró, ¿verdad? Sí, teacher, aquí estoy ya. Okay. Perfecto, entonces estamos ya todos listos. Okay, hoy sí. Vamos a continuar entonces con el tema. Para el ejemplo 2, o sea, vamos a crear otros gráficos y vamos a aprender a modificar los otros. Dice, introduce manualmente las coordenadas X como valores de una columna de menos 10 hasta 10, incrementando en 1, y tenemos que realizar esta fórmula.
x cuadrado más b. Vamos a la hoja gráficos de dispersión. Vamos a trabajar acá. Ok. Esta es la fórmula que vamos a crear. Y aquí tenemos los valores. ¿Ya estamos ubicados ahí? Sí. Sí. Ok. Sí. Perfecto. Entonces ponemos igual a que lo tenemos en la celda B3. Ya está. Por X al cuadrado más B. Voy a hacer zoom. Esa es la fórmula que debe realizar en este momento. Cuando ya lo tenga, presiona Enter. Perdón, para poderla modificar en la laptop y dejar la de los signos de dólar. Tiene que presionar la tecla de función, la FN primero, mantenerla presionada y después presionar F4. Para poner el símbolo de elevado, ¿cuál era? Tiene, en mi caso, espérame. En mi caso, yo ocupo la tecla AltGR. Y la que está a la par de la letra N, que es donde está el corchete y la llave. Sí, ahí apareció. Gracias. Ok, listo. ¿Pudimos hacer lo del anclaje? No, yo no puedo. La mía es una laptop también. Sí, ahorita le mando la imagen. Esas dos teclas son las que debe presionar. En WhatsApp se las puse. Gracias. Bueno. Ya estamos. ¿Ya está? Sí, ya. Ok, el resultado es 310. Usted la copia y el último también le tiene que dar 310. Perdón. Sí, eso me dio. Muy bien. En algunos me da error. Hay que revisar entonces la fórmula. Mire. B. Ya vi el error. También la okay. Sí, ahí está cabal. Ah, ok. Listo. Bien, ahora que ya lo tenemos, vamos a seleccionar
desde la A6 hasta la B27. De la A6 a la B27. Es decir, toda la tabla. ¿Ya lo tenemos? Sí. Perfecto. Entonces, vea. Vamos a darle clic en insertar. Luego, vamos a ir a gráficos de dispersión y vamos a marcar este. Mire, yo se lo acerco ahorita para que lo vea. Damos clic sobre ese. Damos clic. Una vez lo encuentra, le da clic. Entonces ahora me dice usted, mire, pero no está igual que en el ejemplo. Vamos a hacer unos ajustes. A ver. Mire, si yo lo hago más grande hacia arriba, ya queda más estiradito. Tenemos acá nuestro gráfico que nos está mostrando una curva con forma de parábola. ¿Vean? Entonces, ¿ya lo tenemos así? Sí. Bien, podemos venir acá. Herramientas de gráfico, diseño de gráfico. Y poder marcar cualquiera de los que están disponibles acá. Ok, podemos poner este, mire, el estilo 6. Clic y mira. Ahí nos queda. Observe que los valores son los que tenemos acá y se muestran en este. Usted puede ir agregando todo lo que necesite. Aquí en el signo más tiene los títulos de eje, etiquetas de datos, si quiere que aparezcan los números, si queremos la barra de error. Podemos quitarle las líneas de las cuadrículas, poner leyenda, líneas de tendencia, etcétera. Usted puede agregar todo lo que necesite. Pero en este caso ahorita lo vamos a dejar así. Y es este, miren. Ahí lo tenemos. ¿Ya lo tiene listo? Vemos. Antes de continuar, usted vio este gráfico y cuénteme, ¿vio que iba a ser complicado o que iba a ser sencillo de realizar? Pues sinceramente, complicado. Porque yo nunca he hecho de ese. He hecho de los otros, pero de ese nunca. Exacto. Sí. A simple vista se ve así como que, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero realmente... ¿Cómo sabemos nosotros qué gráfico realizar según los datos que tenemos? ¿Ok? Y con ello usted puede ver cuál es el gráfico que se pega mejor a su información. Si yo empiezo a buscar acá de todos los que tengo, muy probablemente ninguno cumpla con lo que yo quiero. Ok, y puedo venir y seguir viendo y todo. ¿Ya? Entonces, acá usted ya puede definirlo. Ahora vamos a hacer el otro, el ejemplo 3, para que vea que también hacer este gráfico no es complicado.
e inversiones recientes, ya hacer un gráfico se nos facilita bastante porque solo le damos los datos a Excel y él se encarga de todo lo demás. ¿Ok? Entonces, dice acá que para crear este gráfico necesitamos realizar la tabla que vemos acá en pantalla, que la vamos a completar aquí. Voy a hacer zoom. Bien, ya nos movemos. Dicen las indicaciones. Ay, Dios mío, está raro. Dicen las indicaciones. Repite el ejercicio anterior, pero para una función cuadrática con dos incógnitas. Primero, introduce los valores de los ejes de la tabla manualmente desde menos 3 hasta 3. Esos datos ya están, mire, desde menos 3 hasta 3, tanto para X como para Y. Luego, las filas serán las X y las columnas la Y. La función a introducir dentro de la tabla es X cuadrado más Y cuadrado. Y debemos tener cuidado al momento de copiar la fórmula. ¿Y qué gráfico vamos a ocupar? El superficie 3D. Entonces vea, vamos acá, vamos a ponerle igual X cuadrado más Y cuadrado. Cuando ya lo tenga así, usted me indica porque tenemos que hacer algunos cambios antes de poder copiar la fórmula. Ya. Muy bien. ¿Los demás? Sí. El eje X, no, el horizontal. Listo, listo. ¿Mande? El eje X, no, el horizontal. Eje de X dice que son las filas. Fila, 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 fila. Ok. El eje de Y son las columnas, pero si vemos, prácticamente son los mismos valores los que vamos a multiplicar. ¿Sí? Sí. Ahora bien, en este caso, en A5, ¿qué quiero yo que se mantenga fijo? ¿La fila, la columna o toda la celda? La fila. La fila, entonces vamos a presionar F4 una vez para que se ancle todo, una vez más para que solo sea la fila anclada. Pero, ¿qué va a pasar si yo copio la fórmula hacia abajo? Va a ser el mismo dato. Va a seguir trabajando siempre con la fila 5. ¿Qué le debo marcar acá? ¿Qué mantengo fijo en esta parte? Ya hemos trabajado antes este tipo de ejercicio. Pero dejémoslo así. Y en la B4, ¿qué vamos a anclar? ¿La fila o la columna? La columna. La columna. Ok. Vamos a ver si al momento de copiar la fórmula nos da el resultado. Vea. Damos enter. Damos enter cuando ya lo tenga. Entonces, si comparamos el primer valor es 18, está bien. Vamos a ver si podemos completar toda la tabla. Mire, primero lo copio hacia la derecha y ahí estamos en error. ¿Sí? Uh-huh. Tiene que ser el contrario.
Aquí en la primera vamos a anclar la columna y en la segunda vamos a anclar la fila. Ok. Entonces, si hacemos eso, mire, al momento de copiarlo, ya nos da. Entonces, voy a acercarlo. Vea. Y es la observación que les iba a hacer, ¿verdad? Cuando les dije, seguro que la fila 5, mejor probemos. Entonces, acá, yo tengo que anclar la columna A para multiplicarla por la fila 4. ¿Ok? No voy a ir anclando fila 5, fila 6, fila 7. Aquí estoy multiplicando la columna A por la fila 4. ¿Ok? Por eso es que el anclaje era diferente. La fórmula llega hasta el número 2. Ya está. Recuerde que primero copia la fórmula hacia la derecha y luego la copia hacia abajo. Y estos son los resultados que debe tener. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a venir y vamos a seleccionar toda la tabla, desde la A4 hasta la H11. Todita, todita la tabla. ¿Ok? ¿Ya la tenemos marcada? Bien, vamos a darle clic en insertar. Ahora, el gráfico que vamos a ocupar, vamos a buscar, mire, acá, es el de superficie 3D. Este, mire, ahorita no se ve igual, no se preocupe, ya lo vamos a acomodar. Pero ese es superficie 3D. Ya nos vamos a poner a bailar para celebrar. Ok, sí. Entonces, acá, ¿verdad? Y entonces le decía, usted me va a decir ahorita, mira maestra, pero nada que ver. No se parece. Ya vamos a hacer que se parezca, perdón. Vamos a mover de lugar primero. Una de las diferencias, si ve, este gráfico está más alto. Entonces yo solo voy a hacer aquí esto, mire. Ya va apareciendo. Eso no me lo esperaba. Yo tampoco. ¿Qué? Es una sirena.
Gran diferencia. Hoy ya está más parecido. Vean. Entonces usted puede venir acá otra vez a diseño de gráfico. Recordemos que hay algunos diseños rápidos. Y también tenemos los estilos de diseño que podemos ocupar. Voy a poner este. Ok. Si en este, por ejemplo, yo le quiero poner título, le puedo poner función cuadrática. O puedo venir y borrarle el título y dejarlo así nomás. Ok. Y también estábamos viendo que para cambiarle el tipo de letra, por ejemplo, este trae un tipo de letra definido, que es la Calibri, pero nosotros podemos venir y en formato seleccionamos área del gráfico para que seleccione todo el gráfico y puede venir acá y hacer el cambio de la letra, incluso cambiarle el tamaño. Ok. Puede cambiarle también el color a la letra. Puede ponerlo en negrita si quiere. Ahí está. Luego. Estos cambios que acabamos de realizar se deben hacer después que usted ha escogido uno de estos. Porque si lo hace antes, todos los cambios realizados se pierden. ¿Ok? Entonces, primero selecciona el estilo con el que quiere trabajar y a ese usted le empieza a realizar todos los cambios. ¿Ok? ¿Lo tenemos ya? Bien. Sí, ya. Ok. Vamos a ver, de los gráficos que hicimos ayer, vamos a trabajar este, por ejemplo. El gráfico circular. Y le vamos a cambiar el color a las porciones. Por ejemplo, el de abril. Recuerde que con un clic se marcan todas las porciones. Un clic más marca solo esa porción específica. ¿Ok? Bien. A esta porción vamos a ir ahora, bueno, nuevamente, antes de poder hacer cualquier cambio de formato, usted debe venir y escoger el formato o estilo con el cual quiera trabajar, ¿sí? Antes de poder realizar cualquier cambio, pero como yo ahorita me voy a quedar con este, solo era para que lo tomara en cuenta en futuros trabajos, ¿ok? Entonces, en formato, relleno de forma, es donde nosotros le podemos cambiar el color. Mire, le puedo poner este morado. En relleno de forma. O puedo venir y buscar más colores de relleno y marcar, por ejemplo, este, tirándole un poquito más a rosado. ¿Ok? Acá, relleno de forma. Si los colores sólidos que están acá, ninguno le funciona, puede venir y más colores de relleno y puede venir a seleccionar el que usted quiera. ¿Ok? Puede venir a ver los estándar, marcar uno de ellos, o se viene el personalizado y busca usted cuál es el más adecuado. ¿Ok? Eso es para cambiarle el color sólido. Ahora seleccionemos a marzo. Acá. Marzo. Seleccionemos marzo. Siempre en formato. Vamos a ver. Acá hay uno que dice textura. Siempre en el relleno de forma. Textura. Y podemos ver todas las grises que tenemos. Y le vamos a decir, le vamos a poner esta. Mire. Mármol blanco.
Listo. ¿Lo tenemos así? Sí. Muy bien. Ahora seleccionemos febrero. Y vamos a seguir trabajando siempre en el relleno. Ahora, vamos a ver acá que dicen degradado, ¿sí? Puedo seleccionar cualquiera de los que están acá o vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar clic en más degradados. Tiene que cargarnos esta parte. ¿Sí? Tenemos acá formato de punto, entonces le decimos relleno degradado. Con degradado. Ajá, relleno con degradado. Y aquí vemos, mira, hay degradados preestablecidos. Podemos marcar, por ejemplo, este. Foco de luz superior, énfasis 2. ¿Sí? Luego dice tipo, está de línea, radial, rectangular, ruta. Ok. Lo dejamos en radial. Y vemos en la parte de abajo, que es donde tenemos los colores, vean. Si le quitamos acá un poco, ya no queda tan blanco. ¿Sí? Estas flechitas que usted ve acá son las que le ayudan a definir el degradado. Miren. Si a esta yo le cambio color, le voy a poner, por ejemplo, miren, ya va combinado. Ese es el degradado. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Perfecto. Seleccionemos enero. Y como ya tenemos esto activado, podemos seguirlo utilizando. Para enero, hoy le vamos a poner un relleno de trama. Relleno de trama. Y va a observar acá todas las tramas que tenemos disponibles para nuestra forma. Miren. Vamos a ponerle este. No tiene nombre, creo yo. Ah, cómo no. Franjas verticales estrechas. Franjas verticales estrechas. ¿Lo encontramos? Sí. Bien. Y acá usted puede venir y cambiarle el color. Ok. Le puede poner incluso un color de fondo diferente. Puede dejarle el blanco o puede hacerlo al revés. Ponerle el fondo negro y las líneas blancas. Y ahí está, miren. Pero ahorita lo vamos a dejar azul y el fondo blanco. Así va a quedar. Ya lo tenemos. Sí, ya. Muy bien. Seleccionemos a junio
y hoy le vamos a decir relleno con imagen. De forma predeterminada nos carga las texturas, pero nosotros podemos venir acá y decirle insertar imágenes en línea y le vamos a poner, por ejemplo, fondo verde con amarillo. Le quitamos este cheque y entonces vea, usted tiene todas estas opciones disponibles. Voy a ocupar este yo. Si usted encuentra el mismo, bien. Si encuentra uno parecido, también. No hay ningún problema. ¿Y si encuentro uno que es diferente? Ah, no importa, pero siempre y cuando le haga el cambio. Ok, si usted quiere escoger uno diferente al que yo escojo, está bien. Siempre y cuando se realice el cambio. Voy a poner este, por ejemplo. Ahí estamos. Y en la última porción, mayo, hágale el cambio que usted quiera. Pero sí tiene que verse diferente. Tratemos de ocupar un color que no se haya utilizado en las porciones anteriores. Bien, algo así nos debe quedar. Recuerde que ahorita estamos aprendiendo a aplicar el formato, entonces no importa que nos quede medio colorido. Ok. Ya está. Listo. Okay, me indican cuando ya esté. Listo. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, ahorita vamos a seleccionar el área del gráfico. Área del gráfico. Y aquí vamos a ver que también nosotros podemos ponerle un relleno, ya sea sólido, degradado, con imagen o textura, con tramas, o automático, y ponerle un color predeterminado. Le vamos a poner uno con trama para que se vea así un poquito diferente. Y
quiero ver. Pero vamos a cambiar el color de fondo. Le vamos a poner este, mire. Franjas horizontales, líneas horizontales alternadas. Y le vamos a poner un color. Uno que no hayamos ocupado. Si le pongo el morado, va a ser muy intenso. Podríamos nosotros más colores y buscar uno un poco más clarito para que le baje la intensidad. Y recuerde al título, usted le puede poner negrita y le puede cambiar también el tamaño. Si usted quisiera, esto no lo hagamos, pero si usted le quisiera poner algún contorno, puede ponerlo. Mire, y ese para todas las porciones. Si no le ponemos contorno, igual no hay problema, mire, se ve bien. Tenemos efectos de forma. Este, si observamos, yo le digo preestablecido, se lo pone a todas, efectos de forma. Puedo ponerle este, y ahí va cambiando. No todas nos van a funcionar por el tipo de gráfico que tenemos creado, ¿ok? Bien, ahí están. Al texto de las categorías podemos ponerle negrita también para que sobresalga. Mira, así. Lo tenemos. Bien, para finalizar, hace una captura de este y me lo entrega. Así con las modificaciones realizadas, ¿ok? Entonces, cuénteme, ¿qué fue lo que aprendimos ahora en la sesión 20 y en el módulo en general? ¿Ok? Para ir finalizando nuestra sesión, nuestro módulo, recordemos que hoy es último día y no quiero terminar sin antes agradecerles el que hayan estado acá noche tras noche conectándose, siendo considerados el día que no me pude conectar, y invitarlos a que se incorporen al intermedio. ¿Ok? ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, pues muchas gracias, Nick, por la paciencia. No, ahí estamos, estamos a la orden. Okay, porque con la laptop cuesta a veces hallarle, por ejemplo, a mí en la fórmula sí me dio un poquito de guerra porque no llegaba a cuál poner, o sea, me costaba más con el teclado de la laptop que el normal. ¿Una compu normal? Sí, sí cuesta un poquito más,
porque tenemos que presionar una tecla más, tenemos que ver que a veces están en diferente orden los caracteres especiales. Entonces, pero ahí vamos. Si usted me dice, yo los espero, como siempre. Así yes. Que, listo. Bien, entonces ya vimos que hacer un gráfico no es complicado. Tal vez lo que pueda sentirte complicado es los datos que va a ocupar para el gráfico. Pero ahora crear un gráfico es mucho más sencillo que en versiones anteriores. Si alguien lo había hecho en versiones anteriores, puede decirme sí o puede decirme no. Y estamos ahí. Ok. Bien. Sí, solamente que con las fórmulas no había profundizado tanto. Ah, ok. Sí, en la parte de las fórmulas es bien importante las referencias, ¿verdad? Si son relativas, absolutas o si es de ambas. Y esto siempre va a ser con práctica, ¿verdad? Práctica, práctica, práctica. En un momento que usted pueda, entre otra vez a YouTube, vea la lista de las clases, ocupe una y practique, ¿verdad? Ahí va a tener usted los archivos y puede realizar la práctica sin problemas. ¿Ok? Entonces, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues sería entonces todo por hoy. Y por el módulo. Así que los invito que se sigan capacitando y vean que a la larga esto es de mucho beneficio. Bueno, muchas gracias y gracias a usted. Okay. Gracias. Bien, feliz, pasen feliz, feliz noche. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Vamos, cuídense. Nos vemos. Buenas noches, cuídense, gracias. Buenas noches, Daisy, cuídense. Gracias. Bueno, Margarita, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Ok, finalizo para todos. Un gusto enorme haber trabajado con ustedes. Chao. Gracias, igual. Gracias, igual. Feliz noche. Buenas noches.